¿Sabías que el premio Nobel de Literatura Vicente Aleixandre era bisexual? Pues sí, Vicente fue bisexual hasta los 28 años, según narraba él mismo, y homosexual después. Entre sus amantes estuvieron Andrés Acero, Manuel García Briz y su mecanógrafo Jesús Bocanegra. Pero sin duda su gran amor fue Carlos Bousuño, con el que inició un romance a pesar que éste estaba casado. En una carta enviada por el premio Nobel de Literatura decía... Oye, Carlitines, qué precioso nombre, Carlitos. Niño mío, mi amor, mi dicha, mi locura, mi único destino. Te querré hasta la muerte, tú, español mío, chiquillo mío, no te irás nunca, ¿verdad que nunca? ¿Verdad que no nos separaremos jamás? Antes de estos amantes hombres, Vicente Alejandre también estuvo con varias mujeres, entre ellas, Carmen de Granada, una vedette con la que mantuvo una relación apasionada, la estadounidense Margarita Alpers y María Valls, a la que dedicaría varios de sus poemas.